aprendamos, una oportunidad para superarnos. Curso, promotor del desarrollo integral infantil. Hola, ¿qué tal amigos y amigas participantes? Bienvenidos a este nuevo programa del curso promotor del desarrollo integral infantil. Siempre decimos que este programa es de ustedes, pero hoy esto es más cierto que nunca porque estamos en una nueva teletutoría. Aquí ustedes tienen oportunidad de llamar y nosotros contestaremos a todas sus dudas e inquietudes. También responderemos a todas las preguntas que han llegado hasta nuestro centro tutorial con la presencia de dos importantes y destacadas profesionales de nuestro medio. Les recordamos que el día de hoy hablaremos de los niños y el desarrollo de ellos en edades que van desde el año y medio hasta los 3 años y también trataremos sobre los problemas de afecciones gastrointestinales y también de infecciones urinarias. Pero vamos a pasar de inmediato con la primera pregunta que nos hace una de nuestras participantes. Buenos días, mi nombre es Ángela Dueña de Mora, soy casada, tengo 54 años de edad, mi esposo se llama Alejandro Mora Torres, empleado, y tengo una nieta que yo la cuido, se llama Jocelyn Elizabeth Supo Mora, de edad 3 años. Yo me inscribí al curso porque vi en la televisión cómo era el de tratar a los niños, ya que mi hija trabaja y yo cuido a una nieta y quiero cuidarla mejor. Mi nieta hace mucho berrinche, se golpea mucho la cabeza en el piso y eso a mí me descontrola. Quisiera que usted me aconseje, doctor. Muchas gracias a nuestra participante por esa pregunta. Para responder a esta inquietud y otras que tendremos en el programa de hoy, están con nosotros, a mi izquierda, la educadora María Inés González Artigas de Plaza y a mi extrema izquierda, la doctora Inga Tulín de Seminario. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas. Muchas gracias. María Inés, ¿qué le podríamos contestar a nuestra amiga? Bueno, la pregunta es muy acertada porque esa es una de las inquietudes más grandes de las madres, sobre todo cuando hay riesgo de la integridad de los chicos. Lo primero es decirles que el berrinche es una manera de lenguaje expresivo corporal que tienen los niños con su cuerpo, es corporal, para lograr que el padre o la madre cedan en algo que ellos quieren. En la medida en que el papá o la mamá estén tranquilos frente a eso y logren poco a poco que el niño entienda que con ese llanto no lo van a conseguir, entonces los berrinches se acaban. Si ellos hacen un berrinche y lo que él me pedía yo se lo doy inmediatamente, entonces el niño dice, ah, esta es la medida, yo lloro, pataleo, me tiro al piso y los grandes ceden, ¿no? Entonces, mantener la tranquilidad es lo que yo le puedo recomendar, que si se golpea físicamente, trate siempre de tomarlo o abrazarlo suavemente de espaldas a ella. Si lo quiere cargar, que no es lo apropiado, pero en caso de que veas que ya la agresividad es mucha y se está golpeando, que se lo cargue como sentado, para evitar que con las piernas también te patee hacia atrás. Y obviamente que no se asuste, porque si ella se asusta, se pone desesperada, en ese momento quiere que la pataleta se acabe, el niño está consiguiendo lo que él desea, que es sacar de casillas a mamá. Entonces, que mantenga la tranquilidad. No se puede explicar en ese momento, no se puede tratar de aclarar en ese momento. Tampoco es bueno, como muchas mamás lo hacen, cogerlos y meterlos a la ducha, porque eso es algo que mucha gente lo dice, porque es también una agresión para él. Pero sí tratar de dejarlo solo, que se controle. Siempre que yo no le dé la cosa o lo que él pide por la que él está llorando, él va a comprender que eso no es una manera de conseguir las cosas. Es lo que yo le podría contestar. Muchísimas gracias, María Inés. Mucho más que un consejo. Muchísimas gracias por tus palabras. También tenemos algunas preguntas que nos han llegado a nuestro centro tutorial. Y tenemos, por ejemplo, la de Adriana. En este caso, Inga, me gustaría que tú le contestes a Adriana. Nos dice que su hijo está con diarrea y pregunta qué puede darle de comer si tiene hambre. Bueno, Adriana, yo tengo que suponer que tu niño está en un buen estado general. Y en ese momento, si tu niño está en buen estado general, puede alimentarse. Muchas veces en el periodo inicial el niño puede vomitar, puede tener una diarrea muy seguida y ese no es el momento para alimentarlo, ese es el momento para hidratarlo.
Entonces es otra técnica diferente, se usa ya sueros de hidratación oral para primero hidratarlo. En el caso de tu bebé, que es un niño que está en buen estado general, que tiene apetito, está indicado alimentarlo, porque la creencia antigua de que el niño tenía que pasar prácticamente en inanición con pocos líquidos hace que el chico o el bebé se vaya desnutriendo. Entonces es importante que tu niño reciba alimentación. ¿Con qué lo puedes alimentar? Lo puedes alimentar con banano, con suero de arroz, con zanahoria, con pan blanco tostado. También puedes utilizar la leche diluida a la mitad al inicio. Muchas gracias, Inga, por esa respuesta para nuestra amiga Adriana. Estoy seguro que ella está muy complacida con eso. Yo les quiero presentar a ustedes a un integrante de nuestro programa que es muy famoso. ¿Les parece? Claro. Ok, se trata de Bebé. ¿Estás por ahí, Bebé? Sí. Hola, Byron. Hola, doctora Mara Inés. Hola, Inga. Oye, Bebé, a ti te encanta siempre preguntarles a nuestros invitados algo. ¿Tienes alguna pregunta para nuestros especialistas hoy? Sí, me gusta mucho aprender. Es que mi mami me habla con sonidos raros en vez de hablarme claro. ¿Por qué no le dicen a mi mamá cómo le tiene que hablar a un bebé como yo? Específicamente, Bebé, gracias por tu sugerencia. Si bien la mami te habla con sonidos raros, como dices tú, es porque ella pone una gran carga de amor en todo lo que te dice. Pero sí vamos a sugerirle a tu mamá que trate de hablar por cortos momentos, con cariños, y por grandes momentos de una manera clara, porque tú necesitas aprender las palabras correctas, los nombres correctos de cada juguete, así que vamos a hacer esa gran sugerencia a tu mamá. Muy bien, Bebé, estoy seguro que tu mamá te va a hablar de una forma diferente ahora, al menos eso esperamos, porque estoy seguro que está viendo el programa. Ustedes no se pierdan, porque ya regresamos con nuestra teletutoría, donde podremos contestar a todas sus preguntas. Ya regresamos. Plancha. Para planchar la ropa. Para producir quemaduras en niños. Utilízalo para lo que fue creado. No descargues tu impotencia sobre su inocencia. Aprendamos Informa. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud pública para la prevención, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Acceso a medicinas gratuitas para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten. Para que tu hijo corra más rápido, no necesitas comprarle el último modelo de zapatos. Para que él tenga más fuerza, no necesitas llevarlo a un gimnasio. Para todo esto, sí necesitas alimentarlo bien. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos con nuestra teletutoría número 5 dentro del curso promotor del desarrollo integral infantil. Les recordamos que al final de cada capítulo ustedes van a poder encontrar ejercicios para que los realicen en su comunidad y así se vayan capacitando antes de obtener su certificado para poder trabajar como promotoras con las familias que viven por su barrio. Para que hagan actividades como las que hacen Rosa e Irma, que las presentamos semana a semana. También les recuerdo que pueden seguir llamando a nuestro centro tutorial a los teléfonos 229-6607 o al 1-800-33-88-83, donde nuestras tutoras especializadas podrán contestar a todas sus dudas e inquietudes. Estamos aquí con la doctora María Inés y con la doctora Inga respondiendo a sus preguntas y tenemos ahora un amigo en el teléfono que está esperándonos. Hola, ¿cómo te llamas? Aló, sí, muy buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por llamar. Sabemos que hay muchos participantes siguiendo este curso, pero no todos se atreven a llamar, así que te felicito. Gracias, sí, nosotros aquí en mi familia, mi esposa y yo siempre estamos viendo el programa desde el primer capítulo. Muy bien, te felicito. Dime, ¿tú eres casado, tienes hijos? Sí, tengo 3 años de casado, tenemos un niñito de 1 año 7 meses. ¿Y cómo va la crianza del niño? Bien, él es muy activo, pero con mi esposa siempre nos turnamos para cuidarlo.
Como el bebé está descubriendo ciertas cosas, ahora se lleva toda la boca y nos hace pasar muchos sustos. Ella dice que es normal, ¿no? Pero yo a veces me desespero y ya no sé qué hacer, por eso los llamaba para que me aconsejen. Muy bien, entonces esa es tu pregunta. Gracias, Juan Carlos, por haber llamado. Marinés. Con mucho gusto, Juan Carlos. Gracias por tu pregunta. Si bien a esta edad, años 7 meses, tu hijo se lleva toda la boca, sí pienso que esa etapa va a pasar. Al inicio ellos conocen el mundo a través de su boca y lo ideal allí es que todos los objetos que lo rodean estén limpios. Tratar de que tenga objetos grandes y no pequeños que se los tenga el riesgo de tragárselos, pero sí, a medida que él vaya avanzando en edad, cerca de los 2 años, empezar ya a corregir de alguna manera, a distraerlo cuando se mete las cosas a la boca, porque eso va a pasar. Mi única sugerencia es que tengan cuidado, que no hayan objetos pequeños como botones o como fichas de algunos juegos que son de un tamaño pequeño, para evitar el riesgo. Pero sí, es verdad que él conoce también al mundo a través de su boca. Trata en lo posible de distraerlo cuando él se meta las cosas a la boca y de sacar mucho provecho en sus manos. Toca, mira cómo está, es suave, y hablarle mucho porque él a partir de los 2 años va a dejar de meterse las cosas a la boca para pasar ya a olerlas, a tocarlas y a tratar de experimentar a través de otros sentidos. Muy bien, Juan Carlos, espero que pongas en práctica los consejos que te ha dado nuestra educadora María Inés. También tenemos a otro participante que tiene una pregunta que hacernos. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Jacqueline Solís, tengo 23 años, trabajo cuidando 2 niños. La niña se llama Gabriela y tiene 2 años y medio, y el niño se llama Ricardito, tiene 8 meses. Yo me inscribí al curso porque cuido 2 niños, la mamá trabaja medio tiempo, y más adelante, cuando sea madre, estar preparada para cuidar bien a mis hijos. A la niña le dio diarrea y todo lo que come lo vomita. El médico le mandó suero oral, pero no le gusta. ¿Qué puedo hacer? Gracias por tu pregunta. Estoy seguro que muchas madres tienen la misma inquietud. Inga, ¿qué le podríamos decir a nuestra amiga? Yo le contestaría a nuestra amiga que primero tiene que controlar el vómito, porque por medio de la boca es que vamos a hidratar al niño. Una vez que ya hemos controlado el vómito, si el niño persiste con su diarrea, no hay problema. Lo podemos hidratar y le podemos dar algunos líquidos que al niño le gusten más. Pero al inicio, para controlar ese vómito, hay que utilizar las sales de hidratación oral. Esto aquí se lo debe dar de poquito en poquito, por cucharadita, cosa que el niño vaya tolerando poco a poco en su estómago estos líquidos. El peligro de la diarrea es la deshidratación. La diarrea usualmente tiene un periodo que dura. El vómito usualmente es las primeras 4 a 6 horas y de ahí viene la diarrea. Entonces, lo que hay que controlar durante este vómito, durante esta diarrea, es que el bebé o el niño no se deshidrate. Y para eso nos apoyamos en hidratación oral y luego nos apoyamos en la dieta que debe seguir. Entonces, una vez que ya el niño ha comenzado a pasar su periodo de vómito, podemos darle ya la alimentación. Si en la deposición hay un poquito de sangre, no hay que preocuparse mucho. Si en la deposición hay sangre abundante y ya con moco, quiere decir que ya es otro tipo de diarrea. Quizás la diarrea ya es mayormente infecciosa, porque la mayoría de las diarreas son virales o son bacterianas que se autolimitan. Esto quiere decir que comienza y acaba. Pero si vemos que el niño comienza a tener diarreas con moco, diarreas con sangre, hay dolor abdominal, hay fiebre, quiere decir que ya estamos ante otro cuadro y debemos acudir de inmediato a donde el médico o al centro de salud más cercano. Muchísimas gracias, Inga, por tu respuesta. Siempre bebé está por ahí queriendo hacer más preguntas. Bebé. Hola, Byron. Bebé, ¿tienes alguna pregunta para las doctoras? Sí, yo quiero preguntarle a la doctora. Cuando estoy enfermito y hago mucha caquita, se me irrita la nalguita. ¿Usted me puede ayudar, por favor? Claro que te puedo ayudar, bebé. Lo importante ahí es cuidar la piel de tu potito, cuidar la piel de los glúteos. Entonces, ahí en ese caso, requiere una buena higiene con un jaboncito muy suave, diluido, secar bien y proteger con alguna pasta de óxido de zinc, cualquier pastita que se usa para la escaldadura. También es importante
los alimentos que recibes. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que van a causar más acidez, como la carne. Entonces es preferible en esos momentos evitar eso y seguir con la dieta y sobre todo el cuidado que tu mamita te puede dar. Pero eso, una vez que controla la diarrea, va a pasar eso del potito asado. ¿Te gustó esa respuesta, bebé, de la doctora? Sí, mucho. Muy bien. Tengo yo aquí una pregunta que le quiero transmitir a María Inés, que nos llegó a nuestro centro tutorial. Es nuestra participante Beatriz. Ella nos dice que el hijo de su hermana camina más rápido que el suyo y hasta corre un poco. Dice que ambos tienen casi la misma edad y le pregunta qué juegos puede hacerle al suyo para ayudarlo. Bueno, Beatriz, primero decirte que no te preocupes, que los niños tienen diferentes ritmos de aprender y que lo importante es que tú tengas el interés de estimularlo y de ponerlo en práctica de una manera diaria y de una manera seguida para lograr que él avance. Es bueno que él tenga confianza en su caminata. Si él no corre todavía es porque seguramente sus pasos no son muy estables. Así que te sugiero que cuando necesite él lo tomes de la mano, que siempre trates de darle algún tarrito que tenga sonido, puede ser una caja de zapatos vacía con juguetes metidos adentro, puede ser una botella que tenga pelotitas que a lo que él arrastre suene, porque eso lo va a motivar a poder caminar con este sonido que le va a gustar. Aprovechando ese comentario, muchas de las participantes nos preguntan de en qué edad ya pueden dejar comer solos a sus hijos. Bueno, es importante que los niños, en cuanto empiezan a comer las papillas, tengan la posibilidad de experimentar con la comida. Yo les aconsejo que si la angustia es que se acabe toda la comida, siempre tengan dos platitos. Uno que lo tenga la mamá, en que la mamá le dé de comer, y otro con una porción mucho menor que lo tenga el bebé para que él pueda con ese plato intentar comer. Si no les damos la oportunidad, ellos no van a aprender a comer. Y lo ideal es que ellos poco a poco vayan intentando, porque eso trae desarrollos en las distintas áreas digamos, de su aprendizaje. No es necesario que él tenga toda su comida, porque la va a tirar, la va a botar, es lógico que quiera jugar. Pero sí, platos pequeñitos con pequeñas porciones, y por otro lado, mamá esté con el plato que ella está segura que este niño tiene que comer, donde esté el carbohidrato, la proteína y la verdura, o su sopita, y que dé a su niño, ¿no? Que los dejen que se ensucien, que piensen que el sitio donde comen tiene que ser un sitio que tenga posibilidad de regar y de luego limpiar, y que luego que ellos comen, mientras más embarrados estén, más felices están. Luego ya se van y los lavan, así que por favor les den la oportunidad de que puedan experimentar. Muchísimas gracias, Inga, muchísimas gracias, Marinés, por sus respuestas. Estamos aprendiendo muchísimo en esta teletutoría. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en Aprendamos. El embarazo no es un juego. Llevas una verdadera vida dentro de ti. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil se realizan consultas de psicología clínica y educativa. Infórmese llamando al 2-28-27-39, extensión 20, en el horario del lunes a viernes, de 10 a 18 horas. A través del servicio Infórmate y Ayúdate, ahora es tu oportunidad de informarte sobre tu adolescencia, tus relaciones familiares, el otro sexo, tu salud, el alcohol, el tabaco, las drogas, el SIDA, tus derechos y deberes. Las respuestas son confidenciales, precisas y oportunas, o si es necesario, te remitirán a un profesional que atenderá tu problema. No dudes en llamar al 2-31-21-60. Sal de ahí. Anda a jugar a otro lado, ¿sí? Déjame ver. Sal de ahí. Te dije que me dejaras ver. ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Le daría un manotazo para que no moleste? ¿Llamaría a su esposa para que se lo lleve? ¿O lo invitaría a ver la película con usted? Arriba. Vamos a ver la película. ¿Sí?
Siempre, la mejor opción con los niños es prestarles toda la atención posible. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos con nuestra teletutoría número 5 dentro del curso promotor del desarrollo integral infantil. Estamos aquí con María Inés y con Inga contestando a todas sus dudas e inquietudes. Tenemos ahora una llamada telefónica. ¿Quién está en la línea? Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina. Una consulta. Yo tengo una niña de 2 añitos. Ella orina poquito y a cada rato. A veces tiene la vagina muy rojita. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué a veces esto sucede? Ok, gracias por tu consulta. Sí, Carolina. Entiendo tu preocupación. Primero, hay que descartar que la niña no tenga solamente una irritación a nivel de sus genitales externos, o sea, lo que tú dices a nivel de la vagina o de sus labios. Para eso, primero hay que examinar bien si no hay secreción, preguntarte si tú estás usando algún jabón muy fuerte, porque muchas veces el jabón muy fuerte o el continuo lavado puede irritar esa parte de los genitales y la niña no tiene ninguna infección urinaria. Entonces, primero descartar eso. Si tú ves que la niña le aseas bien su área genital, le pones alguna crema y a continuación está orinando bien, quiere decir que esa infección no es algo de adentro, no es algo de las vías urinarias y por lo tanto pasó. Pero si la niña, independientemente de que esté roja su vaginita, porque eso es muy frecuente en las niñitas hasta que llegan a la adolescencia, las niñas tienen muy delicada la pielcita de la parte de los genitales, pero si ya tú ves que continúa con los síntomas de urinarios, de que está orinando poquito a poquito, de que quizás hay dolor cuando orina, y que de repente no, ni siquiera quiere orinar por el temor o el dolor que va a sentir al orinar. O si la niña ya ha controlado el esfínter, o sea, ya avisa cuando va a orinar, y en la noche comienza a orinarse o en el día comienza a orinarse espontáneamente, tú sí tienes que pensar que ella tiene alguna infección urinaria. Y la infección urinaria es muy importante no dejarla pasar. Lo que te quiero decir es que ahí sí tú no puedes curar una infección urinaria en casa o ir a la botica y pedir algún remedio para la infección urinaria, sino que es muy importante acudir al centro de salud más cercano o donde algún médico o algún pediatra que te oriente qué hacer ante una infección urinaria. ¿Por qué es importante la infección urinaria? Porque muchos niños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, menores de 5 años, cuando presentan una infección urinaria, muchas veces tienen anomalías, o sea, ciertas malformaciones en su aparato urinario, ya sea en su vejiguita, o ya sea en sus ureteres, o quizás en su riñón. Y la manera de avisarte que cuidado, yo tengo esta malformación, es por medio de una infección urinaria. Y eso no hay que dejarlo pasar. ¿Cuál es el problema que se presenta cuando uno tiene infección de vías urinarias o cuando se repite esto? Es porque el niño puede en algún momento con esta infección de vías urinarias dañar su riñón. Entonces, eso es lo importante de la infección de vías urinarias. No solamente es ya se curó con el antibiótico que le voy a dar, sino prevenir el daño posterior que pueda tener en su riñón. Ok, Inga, muchísimas gracias por tus consejos. Tenemos a otro de nuestros participantes que tiene una pregunta para ustedes. Escuchemos. Hola, mi nombre es Carolina Vera, tengo 18 años, tengo mi niño que tiene años 5 meses, se llama Jacob, me dedico a los quehaceres de la casa y a cuidar a mi hijo. Me inscribí al curso porque soy joven y quisiera aprender a cuidar de la mejor manera a mi hijo. ¿A qué hora debo acostar a mi hijo a dormir? Porque se sigue despertando en las madrugadas. Solo al acostarlo en mi cama se tranquiliza. ¿Qué hago? Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. ¿Qué nos puedes decir, Marinés? Bueno, agradecerle también por la pregunta. Es muy importante todo lo que tenga que ver con el sueño y es muy gratificante para nosotros poder dar pautas. Primero quería decirles que por pensar que un niño no se va a levantar en la madrugada porque tú lo acuestes más tarde, no es verdad. Pese a que tú lo trates de distraer y acostar más tarde para evitar que se te levante en la madrugada, eso no va a funcionar. Los niños deben de tener un número específico de horas para dormir, no menos de 12, y deben de ser acostados siempre a la misma hora.
tratar de que se mantengan rutinas. Es importantísimo las rutinas. Tratar de que cerca de la hora de la dormida ya no haya televisión ni mucho ruido, para ir bajando un poco todos los estímulos que el niño recibe, y que sean, es preferible, estímulos directos con la madre, como cuentos o como cosas que a él le gusta escuchar, una música serena, para que se duerma. Es importante también que de alguna manera los padres tengan conciencia que si pasa una vez a la cama su bebé, lo pasa dos y lo pasa tres, lo va a pasar mil veces. Es preferible que se vayan turnando y que acompañen ellos a los bebés o a los hijos a la cama, porque ellos, en la medida en que tengan confianza de que su papá va a estar allí, se van a quedar dormidos. Hay dentro de esta edad un periodo de terror nocturno que es... que ellos se asustan mucho por sueños o por pesadillas que tengan, y ahí el afecto y la disposición de la mamá a decirle: yo voy a ir a tu cuarto o a donde tú duermas cuantas veces me necesites, no te preocupes, voy a estar contigo, hace que él pierda el temor y que quiera dormir toda la noche. Es verdad que es cansado, que van a tener malas noches, que van a estar cansados en el trabajo, pero todo lo bueno cuesta. Es preferible que ustedes tengan una semana o semana y media de estar asistiendo a su hijo o a su hija que llore en la madrugada para acompañarlo, a que mantengan toda la vida a su hijo metido en la mitad de la cama de ustedes y quitándoles de alguna manera privacidad que es tan necesario. Es importante también que haya ese ambiente de confianza y de seguridad. No te preocupes, que aunque yo estoy cansada, voy a estar contigo cuantas veces me necesites, porque es un proceso que va a pasar, es una crisis. Increíble, Merenés. A mí, mira, yo estaba anotando, tengo algunas preguntas aquí, el tiempo no nos va a alcanzar, te las voy a hacer luego de terminar el programa, y ustedes pueden hacerla también llamando al 1-800-3388-83. Todas las preguntas e inquietudes que tengan, como yo en este momento tengo un montón que le voy a hacer a Marinés luego del programa. Pero quería hacer un comentario, que Marinés estuvo revisando el libro, ¿tú querías decir sí, algo? Sí, yo quería decirles algo. Gracias a Dios me han obsequiado un libro. Tengo la suerte de haberlo podido revisar y me parece maravilloso. Y revisé que aquí hay una parte que hablábamos hace un rato del desarrollo evolutivo, en que están las edades y las principales conductas en cada una de las edades. Para aquellas promotoras que están interesadas, va a ser fácil ubicar a las mamás con quienes ustedes vayan a trabajar o asesorar, para que ellas sepan qué es lo adecuado y cómo está mi hijo en el desarrollo en determinada edad. Así que valdría la pena que ellas revisen esa parte del libro, porque es muy enriquecedora. Esto está en el anexo, luego del capítulo 9, que dice promotor de desarrollo integral infantil, en el anexo del promotor, para que revisen. Lo importante también, Byron, es decirles que al poder yo revisar el libro es un compendio grueso y ancho, y tiene realmente todo lo que tú puedes encontrar en otro libro de evolutiva. Y lo más importante es que esté escrito en un lenguaje claro, que es gratuito, y que solo hace falta que ellas revisen constantemente, ¿no? Pueden hacer a lo mejor algún cuadrito aparte en que pongan las edades y lo que más les llamó la atención, y ellas van a armar su propio cuadro evolutivo, y así pueden ayudar a las madres. Increíble. Muchísimas gracias por sus consejos, Marinés, Inga. Ha sido muy valiosa su presencia aquí. La verdad es que no podríamos aprender tanto si no fuera por la... ayuda de ustedes en nuestras teletutorías. Muchas gracias nuevamente a nombre de todos los 20.000 participantes de este curso. Es un gusto para Muchas nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ustedes los invitamos para que sigan participando desde sus hogares, revisando los materiales y acompañándonos cada martes y cada jueves. Hasta la próxima. Educación a distancia.